Hola, bienvenidos a esta serie de temas actuales de la sociedad mexicana. En esta sesión trataremos el tema de protección de bienes de la agrobiodiversidad en México. El objetivo de esta sesión es conversar en torno a las estrategias de protección de bienes de la agrobiodiversidad en México, con el objetivo de identificar su importancia social, cultural, económica y ambiental en el desarrollo rural y territorial. Para esto, habré de introducir a nuestros invitados, el doctor Pablo Pérez Acaqui y el doctor Daniel de Jesús Contreras, que nos acompañan el día de hoy para discutir en torno a este tema. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de nuestros invitados y después dar paso a las sesiones de intervención. De antemano, les agradezco mucho su asistencia a este foro. El doctor Pablo Pérez Acaqui es profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la UNAM, adscrito al posgrado en Economía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008. Es doctor en Geografía por la UNAM, doctor en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México, maestro en Economía por el Colmex y actuario por la FES Zacatlán. Sus temas de interés en investigación son el desarrollo de la cafeticultura mexicana y el desarrollo rural. Actualmente es responsable del proyecto de investigación Las denominaciones de origen en México y sus efectos económicos, sociales y ambientales financiados por la UNAM. Es autor y coautor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales relacionados con las cadenas de comercialización, el desarrollo territorial, la cafeticultura mexicana, la inclusión financiera y las denominaciones de origen. Bienvenido, doctor Pablo Pérez. Muchas gracias, doctora. El doctor Daniel de Jesús, quien también nos acompaña el día de hoy aquí en el foro, es profesor del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en Temascaltepec y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores también. Es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y maestro en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, ambos en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM. Sus líneas de investigación se han enfocado en los procesos de patrimonialización de los alimentos, de la agrobiodiversidad en el marco del turismo y las políticas públicas, así como en el papel del patrimonio alimentario en el desarrollo territorial. Cuenta con diversas publicaciones sobre el tema en revistas de alcance nacional e internacional y en libros editados por universidades de México y en el extranjero. También bienvenido a este foro, doctor Daniel de Jesús. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de dar paso a las rondas de intervenciones, le recuerdo al público que en pantalla van a aparecer los teléfonos para que ellos puedan, para que puedan comunicarse, hacernos comentarios. Les recordamos que su participación en esta serie es muy importante, enriquece mucho estas sesiones y les invitamos a que se comuniquen con nosotros. También, previo a la ronda de intervenciones, les invito a televidentes y a nuestros invitados a que observemos una cápsula introductoria que ha sido preparada para ustedes para complementar el tema de protección de la agrobiodiversidad en México. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define el concepto de agrobiodiversidad como a todas las plantas y animales silvestres y domésticos, recursos microbianos y micóticos que son utilizados para la alimentación. Esta agrobiodiversidad es necesaria para la seguridad alimentaria de la población mundial, pero también es indispensable para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. En México, una de las estrategias para proteger los bienes de la agrobiodiversidad, así como aquellos elementos geográficos, históricos, culturales e identitarios en torno a productos originarios de un territorio, son las denominaciones de origen. Estas son declaratorias que en México proporciona el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a bienes cuyas especificidades derivadas de un medio ambiente, factores naturales y elementos humanos específicos les confieren diferencias sustanciales y únicas en relación a otros bienes de su misma especie. Para 2020, el INPI ha otorgado 18 denominaciones de origen a alimentos, destilados e incluso a artesanías.
Estas declaratorias tienen el objetivo de impulsar la actividad económica de miles de actores de las cadenas productivas a través de la revalorización comercial de los bienes y reconocer la calidad originaria de los mismos, resaltando los elementos tangibles e intangibles que da valor agregado a sus creaciones y favoreciendo la inserción de estos productos a mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, estas declaratorias constituyen solamente una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr el desarrollo de nuestros productores nacionales. Para dar paso a esta conversación y escuchar, por supuesto, los enriquecedores comentarios de nuestros invitados, me gustaría dar inicio con la pregunta, primero que nada, ¿qué implica proteger los bienes de la agrobiodiversidad? Doctor Pablo Pérez, si pudiera acompañarnos o ayudarnos un poco con esta reflexión, por favor. Sí, y lo que yo pienso, desde mi punto de vista, es que la protección que debe haber a estos bienes es un tema, para empezar, debatido, ¿no? Porque hay ciertos países, ciertas aproximaciones teóricas que dicen que en realidad no tendría por qué haber una protección hacia ellos, en el sentido de que pues les daría una ventaja, ¿no? Una garantía. Esta protección significa generar cierto poder monopólico hacia los productores de estos bienes. Y entonces dicen, ¿por qué tendríamos que darles una ventaja hacia ellos, ¿no? Contrario, que compitan, ¿no? Que se esfuercen por lograr mejores condiciones de calidad, de servicios, en su caso, ¿no? Si se tratara de eso, para poder mantenerse a lo largo del tiempo, digamos, ofreciendo ese tipo de bienes. Y compitiendo, por supuesto, en cuestiones de calidad, de salud, de sanidad, etcétera, etcétera. Pero por el otro punto de vista, quienes proponemos que esto debería haber una necesidad de protección, es precisamente para preservar pues un conjunto de recursos muy complejos, muy sofisticados, con relaciones muy también muy profundas en cuestiones ambientales, uh-huh, culturales, sociales, que son necesarias, por supuesto, porque en una economía de mercado, aquello que no genera grandes rendimientos, grandes ganancias, uh-huh, grandes utilidades, pues tiende a desaparecer, claro, ¿no? Entonces, es importante, por supuesto, dentro de comprender desde la política pública que estas necesidades de protección son necesarias para esos grupos pequeños, para esos grupos de productores que hacen un esfuerzo por sobresalir, por incorporarse a cadenas de valor, pero al mismo tiempo tienen productos que pueden ser diferenciados y que necesitan apoyo para presentarse de esa manera, como diferenciados, como que tienen características particulares, biológicas, culturales, económicas, y entonces requieren ese apoyo para poder distinguirse. Creo que por ahí hay un primer argumento, uh-huh, a favor de esta protección. Doctor Daniel, ¿cómo podemos ampliar esta reflexión? Sí, claro. Bueno, creo que el argumento de entrada, uno de los puntos de entrada tendría que ser de qué queremos proteger estos bienes, de qué o de quiénes, ¿no? Claro. Porque también ese, uh-huh, es un asunto muy importante. Hablamos, por ejemplo, de temas tan cotidianos, a veces, como el calentamiento global, entre muchos otros, pero también es cierto que hay ciertos intereses económicos, por ejemplo, de, claro, empresas que quieren apropiarse de estos bienes. Entonces, estos argumentos proteccionistas se vuelven más que nada de suma importancia en la actualidad, ¿no? Ampliando un poco lo que decía el doctor Pablo, creo que es
pero bastante necesario, ¿no? en un mundo como el nuestro, en la actualidad, el que nosotros podamos aspirar a proteger estos bienes porque representan muchas cosas para, específicamente, no quiero decir que sea esta como la única condición, pero específicamente para las comunidades rurales e indígenas, quienes en muchos casos son los legítimos depositarios de estos bienes de la agrobiodiversidad. Ahora, el reto también es muy grande, ¿no? Por todo lo que implica. O sea, proteger solamente un bien por protegerlo no es, digamos, como la finalidad o lo último que tendría que hacerse, sino que como están amalgamados en un ambiente cultural, social, económico, Exacto. La protección tendría que aspirar también a proteger todas estas cosas, porque si solamente aspiramos a proteger el bien como tal, estaríamos dejando de lado muchas otras cuestiones que son de suma relevancia. Entonces, sí creo conveniente que pudiéramos en un primer momento aspirar a vislumbrar, ¿no?, de quién queremos proteger estos bienes y de qué, ¿no? Porque sí, es cierto que hay mucha competencia desleal, sobre todo en los mercados, empresas que se están apropiando de muchos bienes, los maíces nativos, por ejemplo, que es uno de los temas muy discutidos actualmente, uh-huh. Y de fenómenos, ¿no? Otra vez el calentamiento global, entre muchos otros. Claro. Adelante. Sí, claro, y quería adicionalmente complementar que muchos de estos bienes, pues en realidad tienen un conjunto de servicios ecosistémicos, ¿verdad?, de relaciones biológicas entre especies y demás, que no comprendemos bien a bien. Y que bueno, y si en esta lógica racional estamos nosotros tratando de pues ofrecer o más bien desarrollar aquello que es más productivo, aquello que es más rentable, descuidando estas otras expresiones que pueden ser más locales, más concretas, más específicas, pues estaríamos entonces también nosotros acabando pues con un conjunto muy amplio de recursos que a lo mejor nos pueden ayudar en situaciones de coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no?, para combatir algunas de las enfermedades que estamos padeciendo en este momento en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, y que, pues, por desconocimiento, porque ahora no tienen un uso intensivo, pues estaríamos agotando, excluyendo y al mismo tiempo promoviendo para su desaparición. Entonces, también por eso sería necesario, ¿verdad?, este tipo de regulaciones. Claro, y México, como uno de los principales países megadiversos, tiene estos temas con mucha más relevancia. En este sentido, bueno, mencionaba el doctor Daniel estos intangibles que se protegen, estos otros elementos, pero ¿cuál es la importancia de proteger estos bienes ambiental, cultural, económica? ¿Cuál es la importancia de revalorizar y proteger estos bienes de la agrobiodiversidad? Por favor. Yo creo que la importancia es mucha, sobre todo considerando que estos bienes de la agrobiodiversidad no existen por sí solos, ¿no? En muchos casos se habla también de agroecosistemas, por ejemplo, para referirse exclusivamente a estos bienes que están articulados a un ambiente territorial, económico, social y cultural. Entonces creo que la revalorización del elemento o del bien, pues pongamos por ejemplo un maíz nativo, irremediablemente tendría que conducir a la revalorización de todo lo demás, del territorio, de la cultura, de las personas. Entonces, la importancia de revalorizar estos bienes no solamente tiene que mirarse desde aspectos económicos, porque también el reto muy grande es que cuando pensamos en protección de este tipo de bienes, pensamos que es solamente como mantenerlos en un estado pasivo, exactamente. Y es más de uso sustentable, claro, no solo claro. Protección. Sí, como, ¿no?, si se tratara de meterlos en un museo y los vamos a proteger de no sé, de muchas cosas, y no consideramos que efectivamente son bienes que tienen que reproducirse, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Yo creo que la valorización y la importancia de estos bienes tiene que partir de ese conocimiento de que son patrimonios vivos, ¿no? Son bienes vivos. Entonces, por lo tanto, tendríamos que dirigir las miradas hacia ese punto porque, insisto, muchas de las leyes, inclusive en el caso de las denominaciones de origen, lo que se hace es eso. Paradójicamente se busca salvaguardar la diversidad o la especificidad, la singularidad de algunos bienes agrícolas y alimentarios, pero por otro lado se conduce precisamente hacia la estandarización. Entonces creo que el reto es muy importante, muy interesante sobre todo, también considerando que muchos de estos bienes contribuyen a la soberanía y la seguridad alimentaria en muchos lugares, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, padeciendo en los sectores rurales esta problemática de la alimentación,
del hambre. O sea, no es que no tengamos alimentos, los tenemos, pero no son los que tenemos, no son suficientes y no son de calidad en muchos casos, ¿no? Entonces, tenemos ahí mucha materia prima de donde echar mano, pero no se ha mirado esta parte, ¿no? Como que estamos muy influenciados por el mercado, por ciertos bienes, por lo que dicen algunas empresas, y dejamos de lado una parte que siempre ha estado ahí, ¿no? Que eso es lo otro, siempre ha estado ahí. Solamente es volver a mirar. Una mirada distinta a esto, ¿verdad? Sí, lo que yo podría también adicionar a lo que dice el doctor es sobre el asunto de la sustentabilidad, ¿no? Este tipo de bienes se ha preservado a lo largo del tiempo, ha tenido un proceso de reconstrucción y al mismo tiempo de sostenimiento a lo largo probablemente de años, de décadas, algunos casos hasta de siglos, ¿no? Entonces, las comunidades, las sociedades que se enfocan a estos bienes, pues han encontrado esa manera para mantener la producción de estos bienes, son parte de su cultura, son parte de su tradición, son parte de la sociedad. Entonces, la importancia en cuestiones de sustentabilidad, ahora utilizo este concepto, ¿verdad? Sustentabilidad es muy amplia, muy grande, ¿no? Muy, muy relevante. Y como dice el doctor, ¿no? De repente se vuelven de interés comercial, se vuelven de interés económico. Hay algunas empresas que empiezan a mirarlo con ambición, por decirlo de esa manera, y empiezan a transformar esas lógicas económicas, esas lógicas sociales, esas lógicas culturales, y ponen en riesgo este tipo de bienes, ¿no? Este tipo de procesos, empiezan a alterarlos, empiezan a estandarizarlos también, porque en aras del volumen se empieza a sacrificar su particularidad, su singularidad, y entonces entran en riesgo, por supuesto, estas comunidades locales. Tener un poco ese riesgo de la exclusividad, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de protección de estos bienes, no quiere decir que efectivamente las comunidades, los campesinos, indígenas, no los hayan protegido, conservado durante mucho tiempo. Desde sus propios esquemas cognitivos, ellos han configurado muchísimas estrategias para conservar los bienes, solamente que en un ambiente, un contexto como el actual en medio de la globalización tan acusada, se convierte ya en un tema más de tipo económico, ¿no? Por ejemplo, hay casos también como Slow Food y su tema este de los baluartes o del Arca del Gusto, que empieza a rescatar ciertos bienes que antes pues ya no se consideraban como tan cotidianos o tan relevantes, ¿no? Pero que en un momento, como este, se vuelven indispensables. En México, por ejemplo, el caso del amaranto, el aquino en Bolivia, claro, en Perú, entre muchos otros ejemplos que podríamos destacar. Sí, ¿no? Claro, y que vamos a seguir rescatando en esto. Para seguir adentrándonos en este tema, vamos a una cápsula con una entrevista. Por supuesto, seguiremos conversando sobre estos temas y les invito a que vean esta cápsula entrevista que hemos preparado para ustedes. Proteger los bienes de la biodiversidad implica muchas cosas. Implica que nuestros campesinos y productores continúen utilizando sus semillas nativas. Implica que sigamos utilizando nuestra comida tradicional, porque si nosotros consumimos precisamente esta agrobiodiversidad, la seguimos consumiendo como parte de nuestra vida cotidiana, los guardianes de la agrobiodiversidad, que son los productores, tendrán la posibilidad de seguir produciendo esos bienes, ya que nosotros, los consumidores, podremos seguirlos consumiendo. ¿Pero qué implica? Implica educación, implica promoción, implica que en muchos lugares donde no se conoce de dónde viene esta planta o de dónde viene este quelite, pues que los consumidores tengan cierto conocimiento primero de qué especies están hablando, de dónde viene, el trabajo que cuesta producirlos o recolectarlos, transportarlos, y además que nos sigamos consumiendo. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo los consumo? ¿Dónde los consigo? Entonces, en este sentido, es muy importante fomentar primero la educación, segundo el consumo, trabajar con otros grupos de chefs, de cocineros tradicionales, para que den a conocer estos platillos y
también con nutriólogos, para que uno como consumidor, que siempre está preocupado de que su familia esté mejor nutrida, informarle sobre las bondades de estos bienes del agro, biodiversidad, de nuestras plantas nativas. Nosotros tenemos una gran diversidad de especies comestibles, especies medicinales, tenemos alrededor 4,000 especies medicinales, 7,000 especies útiles. Entonces, yo me pregunto, si yo voy al tianguis de aquí a la esquina de mi casa, ¿cuántos tipos de esas plantas de nuestra agrobiodiversidad están a la venta? Y si voy al súper, ahí está peor. Ahí tendré uno, dos, tres o cuatro máximo. Pero si hay una gran cantidad de manzanas y de fruta de otros lados de importación. Entonces, yo creo que el consumidor es muy importante para apoyar al productor en que siga produciendo. Y una vez nos dijo un colega productor, si yo ya no puedo vender mis plantas o mis productos, ya no las voy a cultivar. Entonces, tenemos como consumidor que ayudarles al productor para que le compremos su cosecha, nos la comamos, podamos consumir esa cosecha y de esa manera ayudar precisamente a la conservación de la agrobiodiversidad. Bienvenidos nuevamente. En este primer bloque pudimos rescatar un poco acerca de la importancia social, ambiental y cultural que proteger bienes de la agrobiodiversidad tiene. Y surgió en esta conversación precisamente las estrategias institucionales que pueden ocuparse para proteger estos bienes de la agrobiodiversidad, tales como las denominaciones de origen o identificaciones geográficas e incluso las patrimonializaciones materiales e inmateriales. Y en este sentido, y dando vínculo al bloque anterior, quiero invitar a la discusión en relación con qué implica precisamente proteger la agrobiodiversidad desde estos instrumentos y estas estrategias como denominaciones de origen, identificaciones geográficas, y qué elementos protegen precisamente estos instrumentos. Por favor, doctor Pablo. Sí, ya lo decían en una de las cápsulas iniciales, ¿verdad? Que tenemos una ley de propiedad industrial que precisamente tiene un apartado sobre indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas, que son los recursos que tenemos precisamente jurídicos para estas protecciones. Sin embargo, una de las críticas más serias que creo que ha recibido esta ley es que en realidad sirven solamente para proteger. Sirven para señalar quienes sí pueden utilizar este recurso, quienes no. Y en ese digamos, alcance es que existen estos recursos. Y dejan, bueno, por supuesto, dejan toda la bronca pues para la sociedad, ¿no? Para que se organicen, para que definan qué es lo que, cuál es ese, se llama en la literatura, se llama como que ese pliego de peticiones, ¿verdad? Que uh-huh. se tienen que pliego cumplir, de condiciones. Sí. Pliego de condiciones que se tienen que cumplir, que acá le llamamos una norma oficial precisamente, para que pues puedan formar parte, utilizar este recurso de protección o no. Y además también exige la ley la conformación de una institución que se llama los consejos reguladores, uh-huh. en el caso de las denominaciones de origen, que son los responsables prácticamente de la administración de la protección. Y ellos son los que se encargan de preservar que la norma se cumpla, de hacer las pruebas correspondientes, precisamente para formar parte de utilizar este recurso, digamos, este sello, estos sellos, que es la expresión que se ha utilizado ahora, y también para garantizar que no haya violaciones a la ley. Entonces, esta es la manera en la que institucionalmente se ha resuelto. Tiene sus cuestionamientos, por supuesto, y tiene sus críticas, ¿verdad? Y creo que un poquito más adelante nos tocará hablar más concretamente de ello, pero pues sí hay una limitante, lo que hemos visto de los resultados, hay una limitante porque dos denominaciones de origen en realidad han tenido un crecimiento, un despegue, una operación importante. Y de las otras 18 que decíamos, uh-huh. pues los resultados son muy cuestionables, ¿verdad? Tequila y mezcal, ¿no? Digamos, las relevantes, y las otras muy cuestionables, claro. Con muchas dificultades. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la cuestión institucional tiene ahí, por supuesto, uh-huh. cosas que tienen que revisarse. Exactamente.
Exactamente, doctor Daniel. Sí, yo creo que, y coincido totalmente con el doctor Pablo, creo que una de las principales limitantes es que, de entrada, el que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas estén bajo el, digamos, el resguardo del INPI, uh-huh. Eso de entrada parece ya muy, muy extraño, ¿no? Porque eso es una apreciación muy personal. Siento que a veces queda como en el mero asunto de considerar como una marca cualquiera. Y sí, claro. y ciertamente una indicación geográfica, una denominación de origen, implica mucho más cosas que eso. Vemos, por ejemplo, casos en Europa donde ese tipo de figuras están al resguardo de ministerios de agricultura o de similares, que en México tendríamos que aspirar a eso, ¿no? Porque necesitamos un marco normativo institucional que regule estas cuestiones, pero que además sea sensible a las características de los productos, porque, otra vez, si lo dejamos todo al INPI, seguramente va a quedar como en el argumento proteccionista, en los asuntos legales, pero no mirar más hacia allá del desarrollo territorial que estos bienes implican en ciertos contextos. Por eso es que tenemos de pronto tantas cosas contrarias a lo que se busca. Por ejemplo, la ausencia de muchos consejos reguladores, que en el libro del doctor Pablo lo documenta bien, ¿no? Todos los casos que no tenemos consejos reguladores, a pesar de que es una condición que se pone en la propia ley para que funcionen estas denominaciones de origen. Y seguramente que también lo hablaremos más adelante, pero otro tema que me parece muy importante es el mercado, ¿no? A donde se dirigen estos bienes. Porque es cierto que los protegemos, pero a la hora de comunicar los valores a los que hacen referencia este tipo de sellos, ya no se percibe tan nítido en el mercado, ¿no? Hay incluso estudios sobre consumidores, en donde pues básicamente se demuestra que el consumidor mexicano o no está preparado o no está interesado para asumir estos sellos, ¿no? Como si pasa, por ejemplo, en Europa o en otros lados. Entonces, creo que también ese es otro tema del mercado. Ver si en realidad es que los consumidores estamos preparados para asimilar este tipo de sellos, si es que los valoramos como tal, perdón, o qué estamos haciendo. Sí, claro, y no solamente de valorarlos, de identificarlos, reconocerlos, entender que detrás de estos sellos de calidad existen muchos otros elementos. Pero sí, el tema en relación con los consejos reguladores, hay declaratorias que todavía no cuentan con normas oficiales mexicanas, que ese es otro tema, claro. Aparte, pero realmente ¿qué elementos protegen estos instrumentos? ¿Podemos ampliar de alguna otra forma esta reflexión del doctor? Sobre esta, por ejemplo, esta ausencia de las normas, pues requieren, por supuesto, la organización del sector, ¿verdad? Y ahí es donde de repente empieza a haber problemas. Porque dicen, a ver, necesitamos sentarnos a ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que podamos ofrecer protección a estos bienes que tú tienes, ¿no? ¿Cómo haces para participar de la denominación de origen? Bueno, pues claro, pues cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? Y cada quien dice, no, pues es sí, por aquí, por acá. Y bueno, los productores tienen ciertas características de sus bienes, pero la industria los quiere de otra manera, quiere otros atributos, otros elementos que pide que se cumplan precisamente. Hay otras figuras, por supuesto, externas, siempre está el sector público. El sector público, sabemos, y hemos lo que se ha visto en los últimos años, es que pues, tiende más, por la misma identificación con el INPI, probablemente, tiende más hacia el sector industrial, ¿verdad? Claro. Y trata de ponerse más bien de acuerdo con ellos. Y deja desprotegido a los productores agrícolas, que son el origen de todo este esfuerzo, precisamente, ¿no? Entonces, al no haber una representación explícita del sector público desde las secretarías de agricultura, por ejemplo, pues se queda en desventaja. Entonces hay una preferencia, lo que sí se ha visto, ¿no? en los últimos años, pero también agentes externos, ¿verdad? Porque siempre hay consultoras que se contratan para echar a andar esto y, bueno, pues no siempre están a favor de la cadena completa o de los productores, que es desde donde se parte, sino pues de otros intereses también, ¿no? Exactamente. Pues estamos llegando al cierre de la primera mitad de este programa. Invito a los televidentes a llamar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla al foro. Tenemos algunos obsequios para los televidentes. También nuevamente comentar la importancia de sus comentarios a estas sesiones y que sigan, por supuesto, viendo la serie de Mirador Universitario. Haremos una breve pausa, vamos a continuar con nuestros invitados en la segunda mitad de este programa y pues me permito enviar a una pausa en estos momentos. Muchas gracias.
Bienvenidos nuevamente. Antes de continuar con la plática con nuestros invitados, les recuerdo que en el foro tenemos unos obsequios para nuestros televidentes. Les invitamos a que llamen al estudio en los teléfonos que pudieron ver y que seguramente aparecerán en pantalla, y que sigan comentando al respecto de esta serie que nos sigue enriqueciendo muchísimo. En el bloque pasado empezaron a surgir nuevamente también estos cuestionamientos acerca de estas estrategias de protección institucional y su importancia o relevancia en el desarrollo territorial. Y precisamente en torno a eso, nuevamente doy inicio a la discusión en función de si estas protecciones institucionales pueden considerarse el camino hacia el desarrollo de los territorios y hacia el desarrollo de los actores sociales. Y bueno, vamos a dar inicio con el doctor Daniel, por favor, con esta reflexión. Bueno, creo que el tema del desarrollo es de por sí espinoso en todos los sentidos, y más cuando lo asociamos a este tipo de protecciones, ¿no? Denominaciones de origen, patrimonializaciones, entre muchos otros dispositivos que tienen a proteger los bienes de la agrobiodiversidad. Puede considerarse el camino, no quiere decir que sea el único, ¿no? Como todo, pero sí puede considerarse uno de los caminos para el desarrollo. En algunos casos, por ejemplo, algunos teóricos hablan de un círculo virtuoso del desarrollo a partir de estos sellos de calidad. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que comentábamos anteriormente, que cuando miramos la protección del bien en sí mismo, difícilmente vamos a conseguir un desarrollo integral. Pero si empezamos a analizar todas las conexiones que este bien tiene con los territorios, con las personas, con la cultura, con los mercados, creo que tendremos más posibilidades de hablar de un desarrollo. Ahora, también muchos teóricos, desde una postura netamente crítica, siempre han cuestionado, bueno, ¿desarrollo para qué o para quién, ¿no? Porque ese es otro de los asuntos. Suele suceder que muchos de estos bienes se protegen y quedan en manos solamente de un grupo reducido de empresarios, de productores. Vemos, por ejemplo, asimetrías muy marcadas, ¿no?, en el acceso a estos recursos, porque a pesar de que, digamos, de forma simple, un gremio de productores construyen este patrimonio, lo han reproducido durante mucho tiempo, paradójicamente, en algunos casos caen en pocas manos, ¿no? Entonces, ellos ni siquiera tienen acceso a estos bienes o los bienes que resultan de las declaratorias de OIG o patrimonialización suelen ser otros diferentes a los que ellos tenían anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el bien como tal se reconfigura, entonces tenemos otro bien al cual incluso ellos ya no tienen acceso. Entonces, creo que podría ser un camino al desarrollo, pero también el reto es muy amplio, ¿no? Es muy grande, porque hay que hablar de las acciones colectivas, como lo decía el doctor, de marcos institucionales, legales, que sean suficientemente sensibles a estos temas, a las problemáticas del sector rural, y que no solamente miren el aspecto económico o que estén influenciados por ciertos grupos de poder, ¿no? Claro. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las experiencias originales en denominaciones de origen vienen de Europa, y donde el enfoque es pues mucho más amplio de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Mientras en México el alcance de una DO es para protección, ¿verdad? La ley así lo marca. En países europeos, pues, se ve como una herramienta para el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque todas estas derramas económicas, derramas y al mismo tiempo, perdón, parte que son parte del tejido social, de la cultura y de los procesos del territorio, pues permiten precisamente que hacer un esfuerzo porque una denominación de origen funcione implica generar desarrollo en grandes espacios, ¿verdad? Con grandes grupos de la sociedad. Y eso es muy relevante. Pero en México el enfoque es simplemente hacia la protección en los mercados, hacia los plagios, y esa visión corta, esa visión limitada, pues por supuesto, y que además traslada otras responsabilidades a los consejos reguladores. Y bueno, pues ya estamos poniendo, como se diría, ¿no?, en las manos de los propios actores, donde hay asimetrías entre los niveles de poder y de inversión que se tienen, por supuesto, pues terminan, lo que se ha observado, pues desembocando en otros resultados no necesariamente de desarrollo, ¿no? Hay cuestionamientos muy serios sobre tequila y sobre la sustentabilidad, por ejemplo, en los campos agrícolas donde se cultiva el agave, ¿verdad? La concentración, por ejemplo, hacia un tipo de agave azul, obedece a criterios más bien productivos y técnicos que hacia criterios de diversidad,
de cultura y de los procesos sociales, ¿verdad? La primera denominación de origen o el primer señalamiento hacia Tequila en 1949 no estaba restringido solamente al agave azul, claro. Pero se hace después en función de la productividad, de intereses industriales y demás. Lo mismo está pasando ahora con el mezcal, ¿no? Uh-huh. No está restringido a una sola variedad, pero los resultados de productividad que el agave espadín ha tenido, pues lo van orientando en esa dirección. Precisamente por intereses económicos y los intereses de la sociedad, de las comunidades locales, pues esas quedan en otro nivel, ¿no? ¿Y qué significa finalmente la especialización productiva en un tipo de agave en estos espacios? Pues vulnerabilidad ante riesgos, ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, puede ser incluso hasta la contaminación de los mantos acuíferos. Hay un problema de sustentabilidad cuando esto puede alcanzar grandes escalas. Y eso también hay que tener muy presente en el desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo territorial, en el desarrollo sustentable. No por el esfuerzo de corto plazo de tener un ingreso muy alto, pues se compromete el futuro de un territorio, ¿no? Sí, que el tema de la sustentabilidad es un reto y es un tema transversal a todos, claro. A todos estos elementos. Vamos a seguir conversando. Invito a televidentes y a nuestros invitados a que veamos otra cápsula que se ha preparado para ustedes, una cápsula de entrevista, y pues regresamos en el siguiente bloque de intervención. Muchas gracias. ¿De qué forma las denominaciones de origen o identificaciones geográficas aportan a la protección de bienes del agro, biodiversidad o al desarrollo del territorio? Esta pregunta es una pregunta muy interesante porque cuando uno estudia o ve las denominaciones de origen, pues realmente son muy pocas en México. Menos de 20. Entonces, y cuando uno analiza cuáles son los cultivos a los que se abocan estas denominaciones de origen, bueno, en general, algunos son mexicanos, algunos son introducidos a México. Entonces, cuando hablamos de agrobiodiversidad y hablamos de la diversidad de plantas, cultivadas, utilizadas en México, pues en México tenemos alrededor de 24,000 especies botánicas, donde 7,000 especies, más o menos, son especies útiles. Entonces, cuando tenemos 20 denominaciones de origen y nos preguntamos si aportan a la conservación de la agrobiodiversidad, diremos que aportan a la comercialización de algunos productos muy importantes en nuestro territorio, que mucha gente depende de ellos, pero en general no aportan a la protección de la agrobiodiversidad, porque no están abocados a las especies que realmente la gente utiliza para comer, para vestir, para curar sus enfermedades, que esto sí sería la agrobiodiversidad. No aporta nada para mantener los quelites en las comunidades, ni unas plantas medicinales que se usan cotidianamente. Y esta división de plantas medicinales y plantas comestibles es una división muy artificial, porque muchas de las plantas comestibles son medicinales y viceversa. Un ejemplo, el epazote es una planta comestible por antonomasia en México. Es más, si nosotros en el centro de México no pusiéramos epazote a los frijoles, pues no sabrían cómo saben nuestros frijoles. Sin embargo, el epazote también es un antihelmíntico y se utiliza para problemas gastrointestinales. Entonces yo utilizo plantas útiles más que plantas comestibles y plantas medicinales en ese sentido. Entonces, volviendo a la pregunta, pues si hacemos cuentas, apoya la comercialización de especies muy importantes, muchas inclusive son introducidas a México, el arroz, el café son introducidas a México, pero estaba viendo que una de las últimas denominaciones de origen es el chile de árbol, es un chile de Zacatecas y de Jalisco.
que realmente supongo que esta protección, esta denominación de origen, es para chiles de exportación, porque yo nunca he ido al mercado y digo, por favor, me da el chile de árbol que tiene protección, si no es un chile de árbol normal. Entonces, realmente son estrategias de comercialización que está bien que se hagan porque aportan en ciertos casos. En otros han sido herramientas de dos filos. Por ejemplo, en el caso de los mezcales. Los mezcales eran unas bebidas tradicionales que se consumían en ciertas regiones de México, y con esta protección y el boom de los mezcales en México, se ha producido una tequilización del paisaje mexicano. Es decir, muchos de los lugares, estas áreas con agrobiodiversidad, se han desmontado y se está cultivando precisamente varios de los magueyes que se usan para producir mezcales. Y ha habido una explotación tremenda de los magueyes silvestres, muchos de ellos ya están en serios problemas por la disminución de sus poblaciones. Entonces ahí me vuelvo a preguntar si estas denominaciones de origen están apoyando la protección de la agrobiodiversidad. Usted sacará sus conclusiones. Bienvenidos nuevamente. En esta discusión y cuestionarnos precisamente en el papel y la importancia que las estrategias institucionales como la denominación de origen tiene en el desarrollo territorial y rural, nos enfrentamos también al cuestionamiento acerca de los retos que se tienen en este sentido. Hablábamos ya del reto de sustentabilidad, pero también existen otros retos. Y en ese sentido me gustaría que siguiéramos conversando al respecto de dos cuestiones. ¿Qué retos se enfrentan en esta materia y qué podemos hacer los diversos actores de la sociedad, el gobierno, las instituciones públicas, ciudadanos y sociedad, en proteger la agrobiodiversidad y precisamente también viéndolo desde estas herramientas y estos instrumentos que hemos estado conversando? Por favor, doctor Daniel. Bueno, el reto es también muy grande, ¿no? Porque hablamos de bienes que van dirigidos específicamente a la alimentación, ¿no? La alimentación de por sí ya es muy compleja, entonces todo lo que hay detrás de él se vuelve también todavía, yo creo que más complejo, ¿no? Pero uno de los retos que enfrentan estos bienes de la agrobiodiversidad se refiere justamente a cómo coordinar todos los esfuerzos, cómo coordinar todos los actores en un campo donde se mueven muchísimos intereses, ¿no? Porque los intereses del campesino, del productor, no serán los mismos que, por ejemplo, del INPI, que de los gobiernos estatales, que en muchos casos son los grandes impulsores de estos sellos de calidad, ¿no? Entonces, coordinar a todos los actores es bien complicado. El reto también de la gobernanza está ahí muy presente, que es un tema que se ha analizado también ya bastante y que ha dejado ver claro que necesitamos coordinación de todos los actores. Otro gran tema que considero muy relevante es el que ya hablábamos anteriormente, el del mercado, ¿no? Porque está bien que protejamos estos bienes, pero si al final de cuentas no tendremos un uso o no estarán dinamizados por la parte final que es el consumidor, pues de muy poco van a servir estos argumentos proteccionistas y se van a quedar en lo que decía el doctor Pablo, solamente en los aspectos legales, en proteger frente a la competencia desleal de algunas empresas, de algunos mercados internacionales también, y no miraremos integralmente a la cuestión del desarrollo. Entonces, el papel de los gobiernos creo que tendría que ir justamente en formular políticas más específicas o que estuvieran de manera concreta en estos bienes de la agricultura. Yo creo que las funciones de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas tendría que pasar no como al ámbito de competencia de las Secretarías de Agricultura o Desarrollo Rural, como lo son, por ejemplo, las patrimonializaciones, que están a cargo de Secretarías de Cultura en todo caso, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a los consumidores, en cuanto a los ciudadanos, valorar estos bienes, ¿no? Porque de pronto también siento que cae en un asunto de un orgullo colectivo que, a final de cuentas, pues, se termina esfumando, ¿no? Entonces nos enorgullece, por ejemplo, que la cocina mexicana sea patrimonio de la humanidad, pero pues ya a la hora de ejercer una acción concreta mediante el consumo, alguna otra uh-huh. acción, pues dista mucho de ese orgullo colectivo que se genera, ¿no? Entonces creo que tiene que materializarse en algún sentido estas acciones.
Sí, creo yo que como muchos estudiosos de los territorios, de repente nos damos cuenta que hay un problema de instituciones, ¿no? Un problema institucional que es como que dicen ahí la dimensión que desde la economía no se ha considerado, ¿verdad? Pero que otras disciplinas aportan muy bien precisamente para este análisis. Las instituciones vistas de manera muy simple como las reglas del juego, ¿no? Cómo participamos los agentes económicos, sociales, cómo los actores, diríamos, del territorio, cómo participamos en la solución de nuestras problemáticas. Y eso implica, por supuesto, mirar los esfuerzos de las denominaciones de origen de este tipo de bienes desde una óptica diferente, como recursos del territorio, donde además, decía el doctor hace un ratito, no nada más se produce esos bienes, hay una concentración, hay un conglomerado, hay volumen, pero hay otro tipo de actividades y entonces necesitamos mirarlo en su conjunto, ¿verdad? Entonces me parece a mí que para que estos instrumentos funcionen tenemos que verlos para empezar desde territorios, como territorios vivos, como territorios que están construyéndose, como territorios que están al mismo tiempo tratando de innovar, buscando un esfuerzo por salir adelante, por conectarse desde diferentes formas, desde diferentes productos, donde hay uno estrella, por supuesto, hay uno que por volumen es muy representativo, que es parte de la cultura, pero hay otros elementos alrededor que forman parte también de ese portafolio de bienes, de activos, como dicen ustedes que son estudiosos, ¿verdad?, de la red CIAL, de los temas de CIAL, si tienen su portafolio de activos que forman parte precisamente de esa estrategia de productiva de los actores. Entonces, creo yo que las denominaciones de origen tienen que cambiar en esa dirección, mirando como territorios, no nada más como productos. Y de hecho los estudiosos del desarrollo territorial dicen, bueno, pues hay que empezar a mirar un poco más complejamente, ¿no?, estos espacios de producción. Hay que empezar también a estudiar más cuidadosamente cómo son las reglas del juego en cuestiones de comercialización, porque de nada sirve que nosotros hagamos un esfuerzo por una gobernanza territorial, local, ¿verdad? Uh-huh. Si al momento de tratar de llevar nuestros productos al mercado, efectivamente las reglas que enfrentamos son otras. Acá podemos ser muy, muy colectivos, ¿verdad? En un trabajo, una cohesión muy fuerte entre los actores, pero pues las reglas a nivel de mercado son otras. Entonces también es importante ver la parte institucional de cómo ir transformando ese ejercicio, ¿verdad?, de comercialización, cómo irlo democratizando, hacerlo más favorable a los actores locales, que sean parte más importante del juego, de la distribución de las ganancias, que para ello se hace también este esfuerzo de las denominaciones de origen, ¿verdad?, para poder tener un valor agregado más alto y generar recursos que les permita sobrevivir con lo que hacen, ¿no?, con ese bien. No están ellos al margen de la innovación, que eso es algo también muy polémico, ¿verdad? No están al margen y al contrario, ¿verdad? Hay procesos de innovación conectados con el exterior desde que puede impulsar la industria, sin duda, pero de repente hay cosas de innovación, temas de innovación que se van muy acelerados, ¿no? Y por lo tanto creo yo que eso también hay que ponerlo en contexto y en discusión. Pues estamos llegando ya al cierre de esta sesión y les pediría que muy breve, en menos de un minutito, nos regalen sus últimas reflexiones al respecto de este tema que sabemos sigue en construcción. Por favor, doctor. Bueno, pues creo que para concluir, la protección de los bienes de la agrobiodiversidad es más que necesaria, es muy útil. Sobre todo considerando otra vez el papel de la seguridad y la soberanía alimentaria, considerando que en los sectores rurales tenemos crisis de este tipo, entonces es fundamental rescatar todos estos bienes. También se me hace un tema que quedaría a discusión el papel de las universidades, ¿no?, las instituciones de educación, claro, y el papel que estamos jugando en la transferencia del conocimiento hacia estas comunidades. Claro. Bueno, es muy padre discutirlo aquí, ¿no?, pero tendría que concretarse ahí. Y claro, también incentivar en los gobiernos locales, estatales y en el federal, que esto de la protección de la agrobiodiversidad es sumamente importante, sobre todo en un país como México, tan megadiverso. Claro, yo agregaría que los resultados
resultados que hemos observado en nuestro país bastante desalentadores, de 18 que funcionen 2, pues nos lleva a pensar que las reglas no están bien hechas, ¿no? Que las reglas tienen que cambiarse, tienen que ajustarse, tiene que haber una transformación institucional sobre cómo participa el sector público y cómo participa el sector privado, la sociedad civil. Nosotros tenemos un juego muy importante. Ahora las redes sociales se han vuelto un mecanismo tan importante, ¿verdad?, para difundir ideas y, ¿por qué no también, ¿verdad?, para difundir estos esfuerzos que hacen conjuntos de productores que tienen una especificidad y donde podemos nosotros como universitarios incidir, ¿verdad?, en el estudio, caracterización, tipificación de esos bienes para poderlos ayudar a encontrar espacios apropiados para comerciar y al mismo tiempo puedan ellos desarrollarse mejor desde sus propios territorios. Exactamente. Pues estamos llegando ya al cierre de esta sesión. No me queda más que agradecer a los televidentes por habernos acompañado y, por supuesto, a nuestros investigadores, a nuestros invitados aquí de honor. Les invitamos a que sigan viendo la serie de Mirador Universitario y de temas actuales de la sociedad mexicana. Les agradecemos mucho su asistencia. Hasta luego.